¡Hola, amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva colaboración. Sí, chicos, estamos que no paramos, oye. Es que no las quitan de las manos. ¡Venga, colaboraciones! ¡Y ala! Y bueno, y me vais a decir, bueno, ¿y esta de qué se trata? Pues esta es distinta, ¿vale? Porque así como todas las otras han sido relacionadas con la época del año en que estamos, esta es una colaboración friki. La idea, pues, es... que tenemos que hacer o construcción o creación de sims o lo que queramos de temáticas frikis, ¿vale? O sea, de temáticas, bueno, de es lo que os decía, un videojuego que nos guste, una película, un anime, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede utilizar CC, se puede hacer lo que os había dicho, lo que queramos, ¿no? Y bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Que yo en principio, pues creo que la colaboración, a ver, a mí quien me invitó fue Lady Simmer, pero o sea, he visto que también estaba Flor Sim y Nomito Simmer. Yo es que no he hablado con ellos porque no han estado muy activos en ellos, pero yo creo que la que más se ha encargado ha sido Lady. Así que bueno, de todas formas, a los tres quería daros las gracias por contar conmigo. Y bueno, y os voy a hablar un poquito de lo que es mi construcción, ¿no? Bueno, he hecho, bueno, ya habéis visto que he hecho también de Speed Sim, ¿vale? Pero, ¿por qué he hecho Speed Sims? Bueno, pues porque ya sabéis que yo cuando construyo me gusta poner algún sim ahí metido en la construcción, más que nada para que la pruebe y todas esas cosas, ¿no? Y hacer la cinemática, porque si no es en el modo vivir, como que se ve raro, ¿no? Y aparte que se ve raro, es que tampoco podemos hacer cinemáticas si no es con la cámara libre, ¿no? Entonces, normalmente siempre suelo poner pues unos sims, pero claro, como yo aquí he hecho una temática, pues me colaba ponerle un par de sims. No tampoco me he matado ni he hecho una gran cosa de sims, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí cuando me propusieron de hacer la colaboración esta, pues resulta que justamente llevaba unos días jugando al juego de The Forest. Entonces, como es un juego que me impactó, porque fue uno de los primeros así survivals que realmente he jugado, porque yo siempre he sido simmer de toda la vida, era muy torpe con todos los juegos, y ahora me he ido animando pues a hacer un poquito más de abrir un poquito el campo, ¿no? Entonces, estos juegos así de...
de pensar, de estrategia, de a ver cómo me lo puedo montar para que las cosas, pues, poder prosperar y me salgan bien, todas estas cosas, pues a mí estos juegos así me encantan, ¿no? Soy muy manca, porque cuando hay que pelear con alguien, soy muy manca. No me voy a... no os lo voy a negar. Pero bueno, la verdad es que como hay que usar un poquito la sesera, pues ya me va bien. Entonces, el juego es The Forest, ¿vale? No, me parece que yo os lo he comentado. Y si no, pues os lo vuelvo a repetir, que yo me repito como el ajo, soy así. ¿Qué queréis que os diga? Soy Dory. No puedo evitarlo. Y bueno, realmente, a ver, para lo que es poneros lo que es todo lo que es el juego, lógicamente el mapa es grande. Entonces, yo he cogido la pequeña parte donde normalmente he corrido por allí, ¿no? Normalmente, pues esta es una historia de... ocurre de un accidente de aviación, ¿vale? Caen en una isla muy rara. Y entonces por allí, pues bueno, desaparece el niño del protagonista, desaparece, hay que buscar al niño, hay que ir buscando pistas, hay que sobrevivir porque hay una gente muy chunga ahí que te ataca cuando menos te lo esperas, o sea que el juego pues es... Oye, tiene su qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me gustó. Bueno, claro, aquí como veréis, pues... esto de delante, esa pequeña piscina, pues simula un mar, pero como no podía hacer llegar el solar al mar, pues me he tenido que contentar con eso. Igual debería haber hecho el mar recto, pero no sé, es que me veía un poquito raro, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos hecho así. Y claro, a ver, es que aquí no tiene nada de prácticamente de construcción, simplemente es prácticamente todo lo que es bosque, porque realmente es así, el paisaje es esto, bosque, mucho bosque. Luego, pues veréis que he hecho una mini cabaña, pero no es una cabaña bien bien, porque se supone que es una construcción que hacemos nosotros a base de talar árboles, ¿vale? Entonces eso es un, digámoslo, un medio refugio, medio, bueno. Y esos tres tejados, esas tres tiendas, se supone que son lo que son las... el campamento de los seres estos que son, digamos, caníbales y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno. Sí que veréis que falta alguna cosilla, luego lo veréis en las cinemáticas, ¿vale? Pero es porque yo no había encontrado, por ejemplo, el avión. Aquí he puesto el de juguete del juego. Pero es que después me encontré con... Bueno, me encontré. Me dijeron, oye, cuidado, porque hay lo que es el avión de Selva Dorada, ¿vale? El que está accidentado. Y lo tienes en CC. Entonces dije, ah, pues vale, pues lo pondremos. Pero claro, ya tenía hecho el vídeo, pero bueno. Como me faltaban hacer las cinemáticas, o sea, veréis algún cambito, ¿eh? ¿Qué me faltó más? Ponerle una hoguera en la playa y luego un par de tiendas de campaña, porque es lo que realmente también hay una zona que representa que hay unas tiendas. Se supone que de algún otro superviviente por ahí accidentado o algo, pues ahí están, ¿no? También hay otra cosilla que no la veréis, pero bueno, es que tampoco no tiene nada. Y es que aquí, en la zona donde realmente tenemos a nuestros protagonistas acampados, hay también una tumba de alguien. Entonces, bueno, la tumba no tiene mucho secreto, simplemente hice un poquito de promontorio, puse unas piedras. Lo que sí que le hice, le simulé la cruz y lo hice simplemente con un palo de estos, un poste de... creo que era de estaciones, el que se une para las lucecitas y todo eso. Y luego le puse una estantería haciendo en pequeñito, haciéndole la cruz. No tiene nada más. Pero eso lo hice fuera de cámara porque ya tenía el vídeo preparado y me acordé luego de que, ay, que me faltaba eso, que no lo tenía puesto. ¿Qué más os puedo contar? Porque bueno, es que yo estoy haciendo un poco de tiempo también y con tantas cosas. Porque cuando hice el vídeo, yo soy así de chula, ¿vale?
Sabéis que en teoría lo que son los speed deals y todo eso, yo normalmente nunca hablo. O sea, nunca salgo en cámara, ¿no? Porque claro, sí, no suelo salir en cámara, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que resulta que me dejé lo que es la cámara activada mientras lo grababa. Y claro, si luego le pones velocidad, pues imaginaros qué cosa más rara queda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La cámara estaba activada, pero la tenía tapada. O sea que ha salido el marco en negro, ¿vale? O sea, el marco con el fondo en negro. Soy así de chula. Entonces yo he pensado, digo, ¿qué hago? Os planto aquí mi avatar, o sea, mi sim self, como si estuviera en la cámara. Hice la prueba. Pero no sé, lo he visto un poquito raro. Entonces he pensado, mira, Esther, ¿y si intentas hablar todo el vídeo? A ver qué pasa. A ver si consigues ponerte encima y tapar ese desastre. Entonces, bueno. Pues eso es lo que he hecho. Así que bueno, aquí veréis que estoy intentando simular lo que es el timón, porque esto es una casa barco, ¿vale? Y luego las luces están hechas con calaveras y todo eso. Y como no encontré ninguna calavera así disponible, lo hice con una calabaza blanca. Y ahora sí, chicos, yo creo que vamos a despedir o sea, voy a dejaros ya de una vez y voy a callar ya, porque creo que he conseguido cubrir el vídeo. No me lo creo, pero bueno. Así que si os ha gustado, ya sabéis, esa manita arriba que no falte, suscribiros al canal si no lo estáis, seguidme en mis redes sociales, compartid con todos, nos vemos en un próximo vídeo y sobre todo os voy a dejar la lista con mis compañeros, que son todos los que han participado en la colaboración, creo que somos 23. ¿Qué más os voy a dejar? La lista de reproducción y si me da tiempo os voy a hacer una lista con el CC que he utilizado. ¿Vale? Alguna cosilla, a lo mejor, si no sale alguna cosilla es porque realmente la página está desactualizada ya y lo han quitado. Pero bueno, lo más primordial pues lo vais a tener. Así que nada, pasaros por todos los canales, dadles un like muy gordote, compartidlos todos y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande y hasta la próxima.